Buenas, yo soy John Carpi. Buenas, yo soy Prototypes. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la Taberna Freak. Todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVoox. ¡Os esperamos! Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva entrega de películas de exorcismos o posesiones, en este caso la entrega número 14, y vamos a hablar de películas comprendidas entre los años 2005 y 2006. En este vídeo vamos a avanzar tan solo un añito. Vamos a ver algunas películas que son bastante conocidas, o al menos para mí sí que lo son, y luego pues en comentarios me dejáis vosotros si las conocéis. Vamos a conocer estas 6 películas que contienen este vídeo. Vamos con películas de posesiones y exorcismos 14. ¡Comenzamos! Empezamos este vídeo en el 2005 con la película The Exorcisms of Emily Rose, también conocida como El Exorcismo de Emily Rose. Es una película de terror, de crimen y sobrenatural de Estados Unidos, dirigida por Scott Derrickson, que dirigió también Sinister y Doctor Extraño. Y está protagonizada por Laura Linney y Tom Wilkinson. La película se basa muy libremente en la historia real del exorcismo de Annalise Mitchell. Y según Box Office Mojo, The Exorcism of Emily Rose ganó 75 millones de dólares a nivel nacional y 144 en todo el mundo. El guion fue escrito por el propio director Scott Derrickson y por Paul Harris Borman. En honor a las contribuciones de Borman y otras colaboraciones de la película, Derrickson decidió renunciar al título tradicional que se suele poner al crédito, mejor dicho, película por. Según el comentario del DVD que hizo Derrickson, eligió a Borman como su co-guionista porque él se ve a sí mismo como creyente, mientras que Borman es escéptico y cree que juntarse proporcionaría al guion dos perspectivas muy diferentes, por lo que le da a la película cierta ambigüedad sobre si admite una interpretación sobrenatural de los eventos representados o realmente es más una interpretación médica. La Iglesia Católica tomó una decisión poco común al reconocer oficialmente la posesión demoníaca de una joven estudiante americana de 19 años. Emily Rose deja la seguridad en su hogar en un medio rural para ir a la universidad. Una noche, sola en su dormitorio, sufre la primera alucinación aterradora y pierde el conocimiento. Como estas experiencias son cada vez más frecuentes e intensas, Emily, que es católica devota, decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo que le cuesta la vida. El padre Moore es entonces acusado de homicidio por negligencia. Erin Brunner, una brillante abogada, acepta de mala gana hacerse cargo de su defensa. A medida que el juicio avanza, el cinismo y el ateísmo de Erin se tambalean debido a la fe inquebrantable del padre Moore y a los hechos espeluznantes e inexplicables que rodean este caso. For the glory of God. Seguimos en 2005, pero viajamos hasta Malasia para hablar de una secuela. Se trata de Pontianak: A Stand of Tuberose 2, dirigida y escrita por Suhaimi Bava. La película es un drama con terror sobre posesiones. Continuando los hechos narrados en la primera parte, se nos cuentan más detalles del porqué de la venganza de Miriam y de cómo ésta, poseyendo el cuerpo de su propia hija, sigue adelante con sus planes. Cambiamos de año y de país, nos vamos al 2016 y pasamos a Francia, lugar de origen de la película Seitan, un thriller de terror que mezcla el slasher con las posesiones, dirigida y escrita por Kim Chapiron y con Vincent Cassel como protagonista. En la víspera de Navidad, en el Stitch Club de París, el alborotador Bart y sus amigos, Ty y Lat, se encuentran con la barman Jasmine y la clienta Eve, y después de una pelea de Bart en el club nocturno, Eve invita al grupo a ir con ella a una casa en el campo. Mientras se encuentran en el camino cerca de la cabaña, Eve les presenta al extraño pastor y amo de llaves Joseph, cuya esposa está embarazada. Joseph siente una especie de atracción por Bart y durante esa noche de Navidad
Joseph revela sus verdaderas intenciones. Seguimos en 2006, pero vamos a Estados Unidos para hablar de The Red Sin Tower, película de terror de Toei Tag Pictures. Está dirigida por Fred Vogel, en su tercer largometraje, y a diferencia de sus películas anteriores, la serie Underground de agosto, la película tiene una narrativa mucho más tradicional. The Red Sin Tower es famosa por su uso de gore excesivo, violencia y terror psicológico. Kim es una joven que acaba de romper con su novio Mitch. Los amigos de estos proponen ir de excursión a la famosa Torre Redsin para pasar una noche y que puedan olvidarse del tema. Cuando llegan a la torre, algo malvado surge de Mitch y comienza una sangrienta masacre, todo ello por venganza. Y ahora nos vamos hasta Rusia, para hablar de Ostrov, también del 2006. También se lo conoce como La Isla, en los países hispanohablantes como tal, y comercializada en España bajo el título Exorcismo. Fue escrita por Dmitry Sobolev y dirigida por Pavel Lungin. El guionista, Sobolev, explicó que cuando una persona pide algo a Dios, esa persona a menudo está mal, porque Dios tiene un mejor entendimiento de lo que una persona necesita en ese momento. Piotr Mamonov, que interpreta al personaje principal, anteriormente fue uno de los pocos músicos de rock de la Unión Soviética que se convirtió al cristianismo ortodoxo oriental en la década de los 90 y que ahora vive en un pueblo aislado. Lungin dijo de él que en gran medida se interpretó a sí mismo. Mamonov recibió una bendición de su confesor para interpretar al personaje. La sencillez, la humildad, la lejanía, los milagros convergen en la creación de una instantánea intemporal de la espiritualidad ortodoxa, además de las circunstancias históricas. El patriarca de Moscú, Alejo II, elogió Ostrov por su profunda descripción de la fe y de la vida monástica, describiendo la película como un vivo ejemplo del esfuerzo por tomar un enfoque cristiano de la cultura. Anatoly, un marinero capturado por los nazis en 1942, es obligado a cometer un imperdonable acto de barbarie. 30 años más tarde, corren rumores de que un hombre santo, conocido como el Padre Anatoly, que vive en una isla casi desierta, es capaz de hacer milagrosas curaciones y puede ver el futuro. Así, una joven poseída por demonios llega hasta la isla en busca de ayuda. Происходит необъяснимое. Остров. Y terminamos volviendo a Estados Unidos, pero en 2006, para hablar de la película Blackwater Valley Exorcism, mucho más conocida como El Exorcismo de Isabela, dirigida por Ethan Willey y donde Jeffrey Combs tiene una aparición como el sheriff. Después de varias consultas con los mejores doctores, los padres de Isabela llegan a la conclusión de que su hija está poseída por el demonio. Entonces llaman a dos sacerdotes para que estudien el caso y le practiquen un exorcismo, pero el demonio hará todo lo posible para que eso no ocurra. Yeah, they say you're dangerous. I haven't done anything wrong. Ya hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la número 14 de esta entrega de posesiones o exorcismos. Y ahora, como siempre, pues podéis dejarme en comentarios si habéis visto alguna de estas películas, si tenéis intención de verlas, si las conocíais o no. Yo creo que El Exorcismo de Emily Rose es una película que conoce muchísima gente y además de este top es sin duda mi favorita. Bueno, de este top no, perdón. De este vídeo, de las que han aparecido o hemos mostrado en este vídeo, es mi favorita. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!